En primer lugar, cambiar la regla de juego de la Argentina. Poner la Argentina, está patas para arriba, hay que ponerla con los pies sobre la tierra. Dos ejemplos te voy a dar. En materia monetaria, la evidencia internacional es abrumadora. Los bancos centrales que son independientes tienen menos inflación. En ningún país del mundo se combate la inflación prohibiendo exportaciones. En ningún país del mundo se combate la inflación con militantes en los supermercados. Ese tipo de fórmulas no funcionan en ninguna parte o con precios máximos. No existe en ningún país del mundo. Yo soy pragmático, además. Ojalá si hubiera dos o tres casos me decían, no, pero esto funciona. No funciona en ningún lugar del mundo. Y en todos los países de la región no tienen ninguna inflación y todos lo resolvieron con un banco central independiente. Entonces, punto número uno, banco central independiente para terminar con la inflación. Punto número dos, a mí me resulta increíble que Argentina, siendo un país subdesarrollado, tenga impuestos a la producción. Está el sistema impositivo puesto patas para arriba. Vos pensás que, yo el otro día lo hacía con un ejemplo trivial, ¿no? Pero que imagínate que yo propusiera un impuesto a los barbijos o a las vacunas. Porque en tren de ponerle impuesto a todo lo que se mueve, ¿por qué no le ponemos a las vacunas y a los barbijos? Que además recaudaríamos un montón, porque todo el mundo usa barbijo y todo se quiere vacunar. Pero sería, cualquiera me diría, pero vos estás loco, si lo que queremos es que la gente se vacune más, que la gente use el barbijo. Bueno, exactamente lo mismo. Entonces, si lo que queremos es que la gente produzca y que cree empleo y que exporte, ¿por qué le ponemos impuesto a la producción, al empleo y a las exportaciones? Entonces, todo está patas para arriba. Hay que cambiar, hay que tener un sistema impositivo basado centralmente en el impuesto a las ganancias, que te cobre cuando ya ganaste, que te deje producir, que te libere las capacidades de producción que tiene la economía y que termine con el sesgo antiexportador que tiene sistemáticamente las políticas públicas en Argentina. ¿Cuál es tu visión, ya que estamos adentro del marco del Congreso de Coninagro, del cooperativismo y qué rol cumple en el sistema económico? Fundamental porque hay distintas formas de asociación que responden a distintas realidades. Así como me parecen perfectos los funcionamientos de sociedades anónimas en algunos contextos, en otros donde hay cooperativas de trabajo, donde hay cooperativas de provisión de servicios públicos o de insumos productivos. En muchos casos la forma del asociativismo funciona muy bien y de vuelta, otra vez, yo soy pragmático, a mí me gustan las cosas que funcionan. No soy ni pro mercado ni pro Estado, soy pro funciona. Si funciona, funciona bien. Y la experiencia de las cooperativas en Argentina vinculadas al sector productivo es un fiel reflejo de algo que anda. Entonces, vamos a promoverlo.